Les damos la bienvenida a este encuentro que arranca en cuanto terminen todas las formalidades de rigor. Apreciables aficionados, les habla Cristian Martinoli y me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el doctor García. Saludos, señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar desparramando talento junto a usted. Señal para comenzar la ronda final de partidos en la primera de dos partes de la temporada. Intenta un pase raso al espacio. ¡Qué jugador, madre mía! Esto es saque de banda. Este muchacho, ¿de dónde salió? Esa pelota quedó huérfana para todos. Keita. Mkhitaryan. Intenta un pase raso al espacio. Ibrahimovic mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Llegar a esa pelota. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Marcial. Abre la defensa con este pase al hueco. Pelota al hueco. Qué bien la vio. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Desliza a través de la defensiva, la juegan por dentro. Arsenal ha ganado sus últimos 5 partidos en casa. Alexis Sánchez aparece por la derecha como por arte de magia. Y ahora tiene Keita. La mete, acaban con el impacto. A ver si para la próxima acá no tuvo suerte. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Estuvo tan cerca de un comienzo soñado. Hubiera sido una señal de alerta para la defensa contra. Se va abierta la pelota. Centro al medio. Despeje larguísimo del portero. Arsenal es el equipo más prolífico de la liga esta temporada. La juega y filtra el balón. Álava la tiene y se abre un espacio. Álava dispara desde aquí. ¡Qué gol del Arsenal acabamos de ver, amigos! Les hicieron el primero. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Arsenal. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Y ahora tiene Marcial. ¡Impresionante disparo! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Mesut Özil jugó de número 10 el partido anterior. Juega ahora con un rol de medio central. Arsenal llega después de un sonoro triunfo achacable a su técnico. No le discuto los cambios, señor Martínez. Le fueron atinados en el momento justo. Contar con un entrenador así es toda una garantía. La desliza a través de la defensiva. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo.
Christian Eriksen. La pelota salió, será saque de arco. Keita sale como bólido por el lado izquierdo. Mertesacker. Lacazette va hacia el extremo izquierdo. Alaba. Valencia se cae de hambre. Alaba. ¡Qué gran pase largo! Tiene oportunidad de gol. Con este pase al hueco y le pega portería, la metieron. Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. Esto demuestra cómo un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de Ibrahimovic. Reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí nos lo demostraron. Santi Cazorla. Cazorla se escapa hacia la línea de meta. Esto es saque de banda. El balón va por la izquierda. Pelota al hueco, qué bien la vio. Balón al área. Ese balón es una verdadera vergüenza. Esa bola es imposible de controlar. Santi Cazorla. Lacazette. Intenta un pase raso al espacio. Hacer daño por la banda. ¡Atención que ya le pegó! Muy cerca. Y ese es el último tiro de esta primera parte. Señor Martinoli, creo que todos debemos estar satisfechos con el resultado, esperando que la segunda mitad sea tan buena como la primera. Es decir, fútbol vibrante y con grandes ocasiones en ambas porterías. Pues nos espera un segundo tiempo vibrante. Estamos uno por uno. Retomamos las acciones del partido. Con este pase al hueco, Santi Cazorla. Se va abierta la pelota. Fierrazo descomunal. Tiene un largo trazo hacia adelante. Sigue avanzando. Mesut Özil. Lacazette. Pelota a la derecha. La juega y filtra el balón. Comienzan a construir con Alexis Sánchez. Keita. Keita. Esta puede ser. Sí, la juega hacia el extremo. Pase largo al hueco. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó.
Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Blind. Esto es un placer absoluto. Busca colarla. Verte saque. La ha recuperado. Mesut Özil abrió el marcador con un golazo en el segundo tiempo del partido anterior. Stoker juega la pelota hacia la esquina. Buscó el espacio. Un balón largo hacia el frente. Keita busca opciones por la izquierda. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Impresionante la jugada! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Qué bien la paró! ¡Blind! Algo está ocurriendo en la banca. Creo que va a haber un cambio. ¡Está qué cabezazo bestial! Cabezazo efímero que tuvieron. Ramsey. Mesut Özil. Una muy buena demostración de pases cortos. Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha. Esto es saque de banda. Y ahí viene otro cambio más. Más el espacio por arriba de todos. Lacazette vio la pelota desde atrás y fue tras ella. Pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Mesut Özil. Esta es muy buena. Aquí le va a dar. Gran salvado del guardameta. El portero detuvo el balón en dos tiempos. En Pitarian. No pudo de veras meterlo en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que impacta al arco. El portero de fondo. ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atacar! Ibrahimovic va a intentar colocarla. Buen despeje, enorme despeje. Se lo lleva puesto. Abre la defensa con este pase al hueco. Alexis Sánchez fue fauleado y consigue el tiro libre. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Y ahora tiene la cassette.
Mesut Özil, en la jugada derecha. Pelota bien jugada para él. Esta va a ser su última oportunidad. Mkhitaryan. Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido. Están tocando la pelota en medio campo y no se ve que vayan a aprovechar los últimos instantes de este juego. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Valencia intenta una incursión por la derecha. Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Alaba se escapa hacia la esquina. Comienzan a construir con Ramsey. Llega el pase cruzado. Va hacia el extremo izquierdo. El árbitro suena su silbato. Se acabó. Nadie pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos, pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido en general magnífico. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, nos vamos.